Era un buen momento, porque después del parón por la Copa, era un momento de temporada en que ya estaba aquí con grandes resultados. Vais a sentar bien, me sentar más de parón. Bueno, o descanso sempre senta ben e facía falta, porque despois de tantos meses de traballar arreo, eu penso que vou que a xente oxixene un pouco, non só o corpo, sino tamén a mente, poder ver os familiares, os seres queridos, sempre vou. Bueno, agora temos que voltar ao traballo competitivo, non? Dicía ante o adestrador de Manresa que é o primeiro equipo que seña capaz de voltar rápido ou o máis rápido posible a competición, pois será o que teña máis posibilidades de levar a victoria, non? Imos ver se esta semana de traballo pois xa nos sirve para estar preparados, non? Pero ao final non é tanto tempo, non 4 días. Moito, como están todos? Sobre todo Iñaki tamén, que está encima. Bueno, pois Iñaki lleva 3 días entrenando completo, non? E estamos moi contentos porque si bien está con agujetas y casi en pretemporada, ¿no? Tiene el cuerpo molido, pues la rodilla está respondiendo bien. Entonces, en ese aspecto sí que estamos contentos porque parece que empezamos a ver, ¿no? El final del túnel que ha tenido que pasar estas 6 semanas han sido duras para él, ¿no? Y bueno, pues parece que la cosa va bien, pero está claro que tiene que recuperar forma física, musculatura, bueno. Pero por lo menos por ahora las cosas van por el buen camino, estamos contentos. ¿Todavía no está para el domingo? Bueno, ha entrenado 3 días con nosotros, hoy va a volver a entrenar, mañana otra vez, es decir, está mucho mejor que hace 2 semanas. ¿Y el resto bien? Sí, no, tuvimos ayer un contratiempo ahí con un golpe de Alberto, esperemos que no sea nada, pero todo el mundo bien, sí, sin demasiados problemas. Sí. Distinto, no tiene ninguna parecida, ha dicho a la Vibra, es que hace un Manresa muy distinto. No, muy distinto no, es un Manresa evolucionado con muchos meses de trabajo encima. Lógicamente, lo cierto es que aquí cuando jugaron contra nosotros jugaron a un nivel altísimo, ¿no? Y nos pasaron por encima. Un gran nivel de acierto, nos defendieron muy bien. Pero bueno, es un equipo que incorpora nuevos jugadores, como bien has dicho, y la verdad es que están también en un buen momento, ¿no? Porque ganar en las dos pistas canarias está al alcance de muy poca gente, ¿no? Y lo han hecho, han ganado en la pista del Granca con mucha autoridad y han ganado en la pista del CB Canarias, ¿no? Es un equipo que también está en un buen momento a nivel resultados. Bueno, pero es que es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, pues los equipos que peleamos por objetivos similares, pues unas veces podemos ganar y otras no, ¿no? Yo no lo achacaría a un tema de irregularidad, ¿no? Pero bueno, en su caso también, pues la llegada de estos nuevos jugadores hace que tengan que ajustarse, los minutos que juegan unos, otros. Bueno, pues el cambio de base también les ha cambiado, ¿no? Porque, valga la redundancia, porque han pasado de un base más anotador, ¿no? Como era Waters, a un base quizás también con capacidad de anotación, físicamente mucho más potente, pero de otro corte, ¿no? Y cuando vinieron aquí, Alex Hernández jugaba de escolta y ahora juega de base, y de base titular además. Bueno, han cambiado algunas cosas, pero son un equipo muy complejo y sobre todo en su pista. Bueno, está claro que es una de sus características, ¿no? Porque tienen muy buenos jugadores perimetrales, auténticos cañoneros, ¿no? Todo el perímetro tiene muy buena capacidad. Bueno, o sea, ahí está Eriksson, ¿no? Que es capaz de tirar de 9 metros y meterla, ¿no? Pero también es un equipo que con Arteaga y sobre todo con Monroe, como bien has dicho tú al principio, hacen mucho daño en el juego interior y sobre todo crean mucho a partir del balón interior. No solo no se ganó, sino que tampoco, bueno, se dejaron las mejores sensaciones allí, ¿no? Bueno, no sé, un día perdemos por 12, otro por 8, ¿no? Me parece. Es una pista que tradicionalmente ha sido una de las más difíciles
de ganar, ¿no? Porque incluso los equipos grandes caían allí muchas veces. Una pista complicada porque al amparo de su público, con mucha presión, la verdad que juegan con mucha energía. Es una pista difícil para cualquiera, no solo para el Obradoiro, ¿no? Recuerdo el primer año que nos ganaron bastante bien, el año pasado fue diferente, aunque nos ganaran al final también. Pero es que son historias totalmente diferentes porque son plantillas muy diferentes, entrenadores diferentes, o sea, cambia todo. Esas valoraciones no tienen mayor valor porque lo único que se repite es el nombre de los dos equipos. Los protagonistas son todos totalmente diferentes, entonces, bueno, esas comparaciones quedan para la estadística. ¿Cómo está cazando? Bueno, es muy demasiado pronto para hacer esa valoración, ¿no? Lleva un entrenamiento con nosotros. Poniendo la mejor voluntad para adaptarse, tiene que hacer un esfuerzo enorme para conocernos, no solo defensiva, sino ofensivamente, no solo ofensiva, sino defensivamente. Entonces, bueno, es complicado ahora mismo hacer una valoración, ¿no? Además, tendrá que encontrar su mejor momento de forma y esto no va a llegar ni en un día ni en dos, ¿no? Tendrán que pasar semanas para que nos pueda conocer bien, para que pueda jugar sin pensar, bueno, pues todo lo que implica llegar con la desventaja de 5 meses por detrás de tus compañeros. ¿Físicamente está mejor como lo esperabas a lo mejor? Ya te digo, es complicado, ¿no? Porque por mucho que entrenes por tu cuenta, gimnasio, lo cierto es que ahora he estado trabajando, bueno, y se le nota, ¿no? En su físico. Ha estado trabajando, pero de forma individual, ¿no? La pista y el ritmo de la pista es absolutamente diferente, ¿no? Y eso solo consigues entrenando. Entonces vamos a ver cómo pasan los días, ¿no? Yo creo que será una pregunta que el próximo jueves será más fácil de contestar, ¿no? En la próxima rueda de prensa. O grupo está acostumbrado a que estas cosas acaezan, ¿no? Porque son profesionais y a actitud de do rapaz, se che digo, en un día que leva aquí, pois, todo hai predisposición, ganas de aprender, de integrarse o máis rápido posible, son moitas cousas, non? As que cambian na súa cabeza, porque pasas de vivir en Riga a vivir en Compostela, inda que chove igual nos dous sitios, pero de novo volver a vivir a vida do xogador profesional, non? Adestrar, mañán, tarde, os compañeiros, a competición, unha equipaxe nova, son moitas cousas, non? Inda está aterrando, non? Por eso che digo que, bueno, ten moitas avantaxes porque fala castelán bastante ben e entón é fácil comunicarse con él. Xa viviu en España, xa coñece a liga, entón non é o mesmo para él que podría ser o mellor para un rookie americano que chegue e todo seña absolutamente novo, non? Para él é máis lembrar experiencias que xa viviu que vivilas de novo. Sí, viaja con el equipo. La idea es que viaje con nosotros. Podría seguir con la canción. La idea es que viaje con nosotros. Y que se adapte. Bueno, pues a lo que es la convivencia con el equipo, cómo son las rutinas y estas cosas. No te rías. Veo que la cultura musical de los 80 estáis muy puestos, ¿eh? Está bien. ¿Te preocupa la situación en la que está, bueno, que se resuelva el tema del transfer y eso que puede llegar para la próxima semana? Estoy muy tranquilo porque la dirección del club en eso es súper concienzuda y ha estudiado bien cuál es la situación, tanto desde el club como el entorno del jugador, llámese agencia de representación y demás. Estoy muy tranquilo, llegará cuando tenga que llegar, era algo que sabíamos y nada, muy tranquilo, pues lo que pasa es que los plazos no los podemos inventar, ¿no? Tienen que pasar. Pues ya, por último, no sé si te hace ilusión el tema de cumplir tus 100 partidos en la CB. Sí, me hace ilusión, ¿cómo no me va a hacer? ¿Cómo no me va a hacer? Sí, a veces lo pienso y... Y bueno, no, nunca pensé que esto pudiera ocurrir. Entonces, claro que me hace ilusión. Sigo teniendo la misma ilusión que cuando empecé a entrenar, ¿no? Entonces, bueno,
Lo que me hace más ilusión es mirar atrás y ver que ya son, pues, 27 años de entrenador. Y me hace mucha ilusión escuchar a antiguos discípulos que hablan de mí y que me tienen el mismo aprecio que yo a ellos, ¿no? Eso sí me hace mucha ilusión, poder vivir de lo que más me gusta. Bueno, pues por supuesto, sigo igual de ilusionado y de nervioso que el primer día. Muy contento.